¿Eres tú el rey de los judíos? Si eres Dios, baja ahora mismo de la cruz. Esa efusión corresponde a sangre humana. Fue un acontecimiento estremecedor. Uno de nuestros sacerdotes descubrió una mancha roja en la hostia depositada en el agua. Los resultados fueron sorprendentes. Diría incluso que intrigantes. Un corazón, en ciertos aspectos, aún vivo. No sabíamos cuál sería el final de este viaje. Tampoco comprendíamos su significado ni a dónde nos conduciría. Una religiosa encontró en el copón una hostia pequeña de las que se consumen normalmente, teñida de rojo como de sangre. Carlo muere el 12 de octubre de 2006 y exactamente 10 días después sucede un milagro eucarístico en Tixla, México. En este milagro yo veo mucho, sin duda, la firma de Carlo. Todos decían, Carlo es un chico especial, increíblemente amable y bueno. ¿Y qué le hace tan especial? El hecho de su pureza interior. Cuando estábamos juntos, bastaba solo con eso para ser felices. Sonreía todo el tiempo. Bromeaba siempre. Era divertidísimo. Creo que él, con su comportamiento natural y altruista, era una persona increíble. Y podía ser un ejemplo para cualquiera. Confieso que en aquel momento, ignorando que él padecía tan grave y repentina enfermedad, llegué a pensar, ¿se habrá escapado de su casa? Pero ellos me dijeron no, el Señor se lo ha llevado.